Ahava, blessings, bendiciones. Happy Wednesday. Feliz miércoles. Today is the day that is aligned with the Aramaic Hebrew letter Dalet. Hoy día es el día que está alineado con la letra aramea hebrea Dalet. Y Dalet significa portal, puerta, threshold, doorway, portal. These are meanings for the Dalet. It is also an initiation. También es una iniciación. And I've been noticing, I don't know if you've been feeling this, but as we're going towards the full moon lunar eclipse on Monday, Tuesday, the energies are getting quite intense. And I feel like I am in between the world. No sé si ustedes han estado experienciando esta misma situación, pero yo me estoy sintiendo con toda esta energía que está viniendo, ya que estamos en el portal de los eclipses, el portal de la luna llena en Pisces. Yo me he estado sintiendo que estoy, tengo una pierna en el otro mundo, las otras dimensiones, y otra aquí en la Tierra. So I've been noticing and hearing the messages, and the message now is be here now. So he estado escuchando los mensajes, y el mensaje ahora, uno de los mensajes más importantes, es estar aquí ahora. Be here now. Be present. Estar en este momento presente. And since so many of us often have a difficult time grounding, I'm going to share a few tips that can really help you ground and anchor these energies. Y porque muchos de nosotros tenemos un poquito de problema anclándonos a la tierra y también sintiéndonos confortable en el cuerpo. Así que voy a compartir unos tips para anclarse más fácilmente. The first tip is working with crystals. Crystals are earth energy, and many crystals are wonderfully grounding. Ruby, this little beauty that is red, and I have it on my ring as well. Let's see if you can see it. And here it is in this beautiful mala, the red stone. So ruby is very grounding, but a very gentle grounding. Una de las maneras de anclarse fácilmente es con los cristales. Los cristales tienen la energía de la tierra, y el rubí, como le enseñé en mi dedo y en mi mala, es una piedra que es preciosa, pero también es una piedra que nos ancla levemente. Así que es muy, muy suave con el cuerpo. Porque algunas veces los otros cristales pueden ser un poco densos. So, the second one, smoky quartz. El cuarzo ahumado. Esta belleza es... Trabajando con esta es muy... Te ayuda a anclarte en la tierra. Working with smoky quartz helps you anchor in the earth, and it actually helps you receive messages from your guides more easily. También te ayuda a recibir mensajes de tus guías más fácilmente. The next crystal would be garnet, and I have it in a beautiful form. This is garnet in our fedsonite. La granita. Es otro cristal que es muy bello para anclarse. Y este es garnet and arfedsonite. So es granate con otra piedra que es excelente para la manifestación. Garnet and arfedsonite is excellent for manifestation. And speaking of manifestation, we all want to manifest. And in order for you to manifest, you have to be grounded. That is like
one of the missing elements in everyone talks about manifestation, do this method, do the other method. No one talks about grounding. Y con la manifestación, tengo que decirle que la cosa más importante para manifestar sus sueños, sus goles, sus metas, es anclarse. Poderse estar anclado en la tierra es sumamente importante para la manifestación. Why is it important? ¿Por qué es importante? It is important because we manifest with our thoughts, our words, our actions all the time. If you are not grounded in your body, it's going to be very difficult for you to, number one, manifest, and number two, hold on to your manifestations. Because the body is the vessel through which we create. So if you don't have a strong connection to your body, to being here, being present now, then you'll be wonderful at receiving the messages. However, when it comes to taking action on them, when it comes to grounding, anchoring them, cementing them on the earth, actually creating something that is sustainable, you won't be. So grounding is something very, very important for us to work on. El anclaje es algo sumamente importante para que nosotros trabajemos. ¿Por qué? Porque sin el anclaje, sin la habilidad de mantenerse en el cuerpo, de anclar nuestras creaciones en la tierra, uno no, las cosas que manifestamos no se van a quedar, se van a ir muy, muy rápidamente. Porque el cuerpo es el vehículo para que nosotros, como seres de luz, para que agreguemos a la creación. So we are co-creating. Así que sin la habilidad de poder estar confortable en el cuerpo, anclado, centrado, las cosas que nosotros manifestamos no se van a quedar. No van a ser sostenibles. Así que, muy importante, el anclaje. Another way to ground your energy is to work with herbs and oils. Herbs and oils are the plant essence, the soul of the plant, and herbs are the plant itself. So some beautiful oils to work with would be patchouli. You can work with frankincense. You can also work with myrrh. Those would be beautiful anchoring oils to work with. Otra manera de anclarse es trabajar con los aceites y las hierbas. El aceite sagrado es el alma de la planta. Las hierbas son la energía de la tierra. Tienen la energía de la tierra. Así que trabajando con patchouli, con incienso, con la mirra, te ayudaría a anclarte. Y la manera de hacerlo es utilizarlo y ponerte un poco del aceite detrás de la nuca y también sobre los pies. So another way to ground, one way to use oils. So how to use these oils is to make sure that you're not allergic to the oil, number one, but also you can anoint the nape of your neck and also your feet. That's a beautiful, beautiful way to not only work with oils, but to really feel your body. Because when we take the time to anoint ourselves, we are actually connecting ourselves with our physical body. Es muy importante conectarse con el cuerpo. Y al ungirse, uno se está conectando con la piel. Y es muy fácil anclarse cuando uno está tocando algo. Tocando los cristales, tocando la piel. Muy importante. The third way would be breath work. La tercera manera es la respiración. Conscious breath work. Ser consciente e intencional con la respiración. Así que todo lo que tiene que hacer para eso es mantener la intención que nos vamos a anclar en el cuerpo y respirar amplio y profundo. Y exhalar completamente. Very easy to do breath work. It doesn't have to be complicated. All you need to do is be conscious, be aware, set an intention to anchor and ground in your body, and breathe deeply.
exhale deeply. And my favorite way to ground is to work with sound. Y mi favorita manera es el sonido sagrado. Porque el sonido sagrado trabaja en una manera, trabaja en sus células. Sacred sound works on your cells, on the water in your cells, con el agua que tiene dentro del cuerpo. Right hand on the heart, left on the womb space. La mano derecha en el corazón, izquierda en el útero. Respiración amplia y profunda. Long, deep breathing, and let's enjoy these beautiful crystal alchemy bowls. Disfrutemos de estos cuencos de alquimia de cristal. Thank you.
Focus on the heart. Enfóquese en el corazón. Naturally and easily brings you into your body. Y va a notar cómo ese sonido, el sonido sagrado, nos ancla fácilmente ahí tranquila. How beautiful, qué bello. And a little bit of a bonus when it comes to grounding, a bonus tip would be to pay attention to the colors that you wear. Red, navies, dark blues, browns, all of those are beautifully anchoring colors. La otra manera que puede anclarse es utilizando el color. Los rojos, los azules, los marrones son perfectos para anclarse en el cuerpo. If you enjoyed this video, do comment below and let me know your thoughts. Let me know how you like to ground. Share, like, subscribe, of course. And I look forward to seeing you in the next video. Si les gusta este video, por favor, échenme un comentario debajo. Cuéntenme cómo les gusta anclar, cuál es su manera favorita de anclarse. Y comparte este video, échale un like, suscríbase y les veré en el próximo video. Muchas gracias. Blessings and thank you. Ahava.